Agricultura Certificada ofrece la posibilidad de mejorar la gestión de una empresa cuantificando qué y cómo se hace, con el potencial beneficio de una comercialización diferenciada de la materia prima. A continuación, en AgroTV, desde San Vicente, les presentamos el caso de Agronomía Gauchat, que en 200 hectáreas demuestra que los chicos también pueden. La certificación de la producción agrícola promete beneficios en la gestión y la eficiencia agronómica, pero también oportunidades comerciales. Este plus también puede ser capturado por empresas que certifican menos de 200 hectáreas como Agronomía Gauchat. El objetivo que nos planteamos para iniciar la certificación es lo que lleva al ordenamiento de la información, de los datos a través de los registros y así poder lograr una mejor gestión en la empresa, que bueno, eso después se traduce en una mayor productividad, en mejores logros, también teniendo en cuenta al factor humano dentro de la empresa, a todos los actores, no solo los clientes, sino también proveedores y también todas las personas que integran la empresa, para lograr desarrollo de un mejor proceso productivo, con más eficiencia y con mejores resultados. Las hectáreas certificadas de agronomía son 194 actualmente, fueron certificadas en octubre, son 100% alquiladas, arrendadas y dedicadas a la agricultura en su totalidad. La idea es incorporar las demás hectáreas que alquila la empresa, digamos que es el objetivo porque total el manejo en la empresa es el mismo. ¿Y cómo implementan el sistema de certificación dentro de lo que es la estructura de los productores de la cooperativa? El proceso de certificación, lo más engorroso son todo el tema de papeles, de registros, de planillas, que una vez que se aplican es siempre igual, o sea, no va cambiando, lo único que se hace es ir modificando por campaña las planillas y agregando algunas otras que se crean conveniente. La parte legal es muy importante porque la mayoría de los casos de productores no tienen muy al tanto toda esa parte, entonces es lo que lleva más tiempo para estructurar y ordenar. Pero una vez que se logra, es continuo y trae beneficios, obviamente. La mayoría de los productores de la zona son pequeños productores a medianos. La idea que tiene Apresidi, que nosotros también podríamos tenerla en cuenta para seguir e integrar a más empresas, es logrando una cooperativa entre todos esos productores y así lo que se puede lograr es menores gastos para la certificación, al aumentar el tamaño y a su vez también ir ayudándose uno con otro, incluso con nosotros que ya tenemos la experiencia para poder lograrlo. Lo ideal sería lograr poder vender esa producción, que es la idea que siempre se tiene, el poder lograr un precio diferencial por el producto que es diferenciado. Existen posibilidades de obtener cupos de ventas, pero bueno, todo eso requiere más volumen seguramente, entonces la idea también es poder integrarse con otros productores para lograr eso. A partir de su experiencia, Panigi destaca la visión de Apresid para implementar las certificaciones y augura un futuro auspicioso para el sistema. La verdad que yo hace varios años que conozco el proyecto, incluso cuando todavía estaba estudiando, y la verdad que siempre me interesó y me gustó, no solo por el mejor manejo de la empresa, sino también por el compromiso que tiene en lo social, en la relación con la comunidad y principalmente con el medio ambiente. O sea, producir, pero teniendo en cuenta una visión a largo plazo y teniendo en cuenta las generaciones futuras para que puedan también realizarlo.